さて、始めようかね。突撃！かくれ！いつなら我を撃て！時代が動き出すね。ご運が開けましたな。我が輩の運命は我が輩のものだ。撃て！撃て後の式を信長様の世を切り開くのです。この一戦に勝ち、豊臣の世を守り抜くのだ。義は我らにあり。太平の世をなさん。雪村、来い、勝負。Hola, buenas a todos. Vamos a comenzar por segunda vez, en realidad técnicamente, el Samurai Warriors 4. Os explico lo que vamos a hacer en este primer vídeo, que técnicamente va a ser el primer vídeo de la historia de Oda, o de la leyenda de Oda, o no recuerdo cómo lo han llamado. Está todo perfectísimamente en inglés, pero voy a hacer una cosa, porque el juego, la verdad, es que no se han molestado demasiado en traducirlo. Habréis visto ya, o sabréis, que las voces del juego están nada más que en japonés. Es técnicamente la primera vez que hacen esto para el Samurai Warriors. Otros juegos de los Warriors que han ido sacando últimamente sí que han tenido voces en inglés, por lo menos. Cada vez que salía un juego nuevo les cambiaban la voz a todos los personajes y era un cachondeo. Pero es la primera vez para el Samurai técnicamente que están nada más que las voces en japonés. Creo que siempre estaba la opción de ponerlas, pero por desgracia, o por hay gente que no le gustaba las voces en inglés, ya digo, las voces están nada más que en japonés. Y el texto, que esto sí que me lo esperaba, está nada más que en inglés. Eso ya me lo imaginaba seguro. Entonces, en los vídeos voy a ir empezando la historia, explicaré las cosas que voy a ir haciendo. Lo que voy a hacer es que en las escenas de vídeo me recomiendan que empiece con la historia de Takeda, pero voy a empezar con la de Oda. Esto ya hice, ya empecé a hacer el juego en japonés, pero decidí dejarlo un poco a mitad porque por motivos de tiempo faltaba ya muy poco para que saliera la versión traducida en Play 4 y todo eso, y dije, ¿por qué no? Entonces, voy a seguir el mismo orden que estaba siguiendo en la otra serie que estaba haciendo de Sengoku Musou 4, de la versión en japonés. Empezaré con la leyenda de Oda, continuaré con la de Takeda, eventualmente se desbloquearán otras y las iré haciendo, la de Sanada, etc. El orden será más o menos el mismo, a lo mejor hay alguna variante en los personajes que utilizo y todo eso, porque ahora que el juego está en inglés me puedo enterar de la historia. Pero lo que quería decir, lo que va a tener distinto esta gameplay, esta serie, esta, lo que como lo queráis llamar, va a ser que en las escenas de vídeo voy a subtitular yo mismo en edición de vídeo, aunque me va a costar un ratejo, pero voy a subtitular en español las escenas. No sé exactamente cómo lo voy a hacer, evidentemente edito las cosas después de grabarlas, no a la vez, sería imposible. Así que no sé exactamente cómo pondré los subtítulos, intentaré que no estorben mucho la acción. Y no sé si conservaré los subtítulos que tenían originalmente en inglés, o los taparé de alguna forma, o algo así, por si veo que despista. Podéis poner sugerencias a lo mejor de cómo queréis los subtítulos, pero estará subtitulado al español todo. Esto es una cosa que quería haber hecho originalmente con la versión en japonés, pero el problema es que no salieron nunca los subtítulos. Generalmente, a veces, como los juegos de Koei o de Omega Force, salvo a lo mejor este último Hyrule Warriors, que como estaba Nintendo detrás, dijo un poco, vamos a hacerlo en todo el mundo casi a la vez, suelen tardar bastante en llegar a Europa y a Estados Unidos, fuera de Japón básicamente. Así que, como si hay una cosa a lo mejor que a los fans de los juegos Warriors nos caracteriza, es la impaciencia total y absoluta. Desde hace unas cuantas entregas llevo importando los juegos en japonés desde la Play 2, o sea que
que no me pilla de nuevas. Y generalmente solía salir más o menos pronto una traducción de la historia. En este caso no ha salido, así que o no la he encontrado, he sido totalmente inútil de encontrarla. Para la serie original que iba a hacer, que estaba haciendo en Play 3, quería haberlo traducido, pero no pude. Así que esta vez, como está en inglés y sé que es un idioma que puedo entender, traduciré las escenas de vídeo pa' quien no. Porque han dicho que español, no sé si en francés o alemán, que a veces lo traducen, está traducido, pero en español seguro que no. Así que eso. Cosas que voy a hacer, que voy a tener que volver para atrás tontamente. Bueno, los modos historia los mostraré todos. Me haré una serie aparte del modo crónica, porque es interesante. Esto está basado un poco más o menos en el juego este de la 3DS, que no he jugado, pero la verdad es que me llama la atención, del Samurai Warriors Chronicles, y que están haciendo ya la tercera parte. La segunda nunca llegó a España, ni a ninguna parte que no fuera Japón, pero oye. Y aquí habrá que crear un personaje customizado y todo eso, así que eso será razonablemente interesante. Como va a ser el primer vídeo y lo voy a subir un poco pronto, antes que el resto, voy a preguntarlo ya aquí, aunque lo preguntaré por Twitter y todo eso, como suelo hacer. Modo crónica, como es un poco a lo mejor como el modo aventura de Hyrule Warriors. Estoy haciendo referencias a Hyrule Warriors porque, aunque técnicamente este juego lo desarrollaron antes, ha salido después y ha sido el último que he grabado, así que tiene más o menos sentido. Y por mucho que la gente diga que Hyrule Warriors es un Zelda, sigue siendo mentira, es un Warriors. El modo crónica. ¿Por live stream o grabado yo mismo? Es un poco más corto que el modo aventura, que aún no hemos terminado cuando estoy grabando esto, pero bueno. Y tiene alguna decisión a lo mejor que tomar. Así que ya veré. Lo pregunto más o menos por aquí, contestar si veis qué tal. Voy a empezar con el modo historia, ya digo, una historia cada vez. Y los personajes que voy a utilizar, empezaré por la de Oda. Esto, si tenéis algún interés, la serie de Sengoku Musou 4 en Japo está... probablemente la descripción, como está en la descripción evidentemente no lo mirará absolutamente nadie, pero lo dejaré por ahí, si no está en la lista de reproducción del canal. ¿Y qué más da? Lo importante es irse con Nobunaga y todo eso, aliar la parda por ahí y conquistar Japón. Pero lo que quiero decir, volviendo a una cosa de hace media hora a lo mejor, los subtítulos. En los vídeos solamente los pondré en los vídeos animados, o sea, en los vídeos bien hechos de por ordenador y todo eso, y en los diálogos que tienen los personajes antes y después de la batalla. Durante la batalla es que la gente de vez en cuando tiene algún diálogo. Si estoy un poco pendiente, intentaré a lo mejor yo mismo traducirlos sobre la marcha, pero no contéis mucho con ello. No lo sé seguro, pero lo más probable es que no subtitule esos diálogos, porque aparecen literalmente en medio de la pantalla y van a molestar. Tengo la sensación de que van a molestar. Aparecen ahí, pum, en todo el medio, en la cara. Si encima de los subtítulos en inglés tengo que poner yo encima los subtítulos en español a eso, te puedes morir. No se va a ver nada y a lo mejor va a molestar. Así que, en principio, ya veré cómo lo hago, no lo tengo del todo decidido. Seguramente esas cosas en medio de las batallas no estarán traducidas. Pero bueno, me estoy enrollando. Vamos a empezar de una vez. ¿Cuántos minutos? Como 10 minutos de no partida. Pero... una cosa, por cierto, interesante que tiene el juego, pues nada más empezar el juego, no lo he querido poner en el vídeo porque queda un poco raro, te recibe el juego diciendo que si quieres cambiar la dificultad a fácil, lo cual es súper extraño. El Samurai Warriors 4, ya digo, Koei, y la queja que tengo últimamente con los juegos de Omega Force es que cada vez los están haciendo más fáciles, y me da que es una tendencia. Se han olvidado un poco de cómo eran los juegos originales y han decidido, esto, vamos a darle la razón, como todo el mundo analiza los juegos así, vamos a darle la razón a los analistas que dicen que el juego es muy fácil y es que nada más de matar y matar, y vamos a hacerlo súper fácil y descerebrado. Y el juego te recibe con directamente con que si lo quieres poner en fácil, que es un modo que ponen, yo creo que de broma, una dificultad que ponen de broma antes de las peleas, porque lo que puedes hacer aquí es elegir el modo dificultad. Le dije que no, pero es que no solamente eso. La historia de por lo menos el modo historia, y esta vez es cierto, no como cuando grabé Hyrule Warriors, que me emocioné muchísimo y luego lo tuve que cambiar. Lo voy a jugar en difícil, no solamente en normal, en difícil. Esto ya digo, en uno de los samurai, sobre todo los samurai, que en mi opinión eran un poquito más difíciles para empezar, y los Dynasty antiguos, empezar en difícil no podías.
No podías. ¿Y qué es esto de cambiarle al modo caos y ponerle Nightmare? ¿Qué cosa más? Modo caos. Modo caos. ¿Qué coño Nightmare? Voy a empezarlo en difícil, directamente con nivel 1 y sin absolutamente nada. Es que lo han hecho más fácil. Pero si lo pones en difícil, ya digo, cosa que era imposible en otros samurai antiguos y dynasties, porque el modo difícil era básicamente te has pasado el juego o ya llevas bastante el juego avanzado y a lo mejor has repetido partidas y estás farmeando, ponlo en difícil que sacarás mejores armas. Esto era como una vez que te has pasado el juego, una vez que ya querías farmear. Esto, empezar la historia, era total y absolutamente inimaginable. Lo voy a empezar en difícil porque la verdad, el modo difícil del Samurai Warriors 4, por lo que he comprobado, es básicamente el modo normal del Samurai Warriors 1. Y ya digo, súper adicto a los Warriors, he estado jugando últimamente al Samurai Warriors 1 otra vez, nada más que por puro vicio. Y lo he cogido luego este en normal y digo, Dios santo, es demasiado fácil. Así que en difícil es la dificultad para mí perfecta para que el juego sea interesante. Mola un montón jugar en difícil. He jugado una partida y digo, coño, si esto hasta mola. Ya digo, han bajado un poco la dificultad y me decepciona un poquito por eso. Molaba, molaba, aunque a veces era frustrante la dificultad de los originales, de los primeros. Voy a empezar ya. Y hay un vídeo con subtítulos y eso, me callo. ナニアス。松永久秀。天下の大悪人と呼ぶ者もある。見ろ。血湧き肉踊る者の不動の行軍を。天が告げておる。真の乱世の始まりをな。 室町時代後期、全国各地で争いが起こり、世は終わりの見えぬ戦国時代へと突入した。そんな中、駿河の大名、今川義元は天下に号令し、乱世に秩序をもたらすべく大軍を率いて上洛を開始。三河の徳川家康など 従属する大名を従えて精進し、手始めに尾張の弱小大名織田家を潰さんとした。ところがそこに予想外の嵐が起こる。織田家当主信長は豪雨の中家臣らに出陣を下知した。戦国を変える一筋の星、時代を進める 一陣の風。戦国の運命はこの桶狭間から動き出そうとしていた。織田の将、桶狭間の戦い。 Bueno, a ver. Como es el primer vídeo, ¿vale? Mostraré algunas cosas que a lo mejor en el resto de vídeos voy a quitar o voy a obviar un poco. Los tutoriales estos, de todas formas, cuando una vez que ya los has visto una vez ya no vuelven a salir, los dejaré y a lo mejor los explicaré un poco. La novedad que tiene este Samurai Warriors con respecto a otros, que esto sí que es nuevo, es que puedes elegir a dos personajes en lugar de uno y es básicamente todo el bloque de texto ese que me han puesto es para lo que servía. Y en la leyenda de los Oda, para empezar, una cosa que haré antes de las partidas o en las partidas, como lo voy a jugar en difícil, a lo mejor farmearé un poco antes de la siguiente partida con los personajes que voy a utilizar en esa partida para que, ya que lo estoy jugando en difícil, por lo menos tengan el nivel razonablemente necesario para no morir mucho, pero que siga siendo
desafiante. Probablemente el nivel que suba con los primeros personajes de la primera partida, pues diré, pues nivel 10, pues nivel 10 para el otro, para el personaje que juegue en la segunda. Porque hay muchos personajes para elegir. Hay más de 50, no tengo ni idea, lo he jugado ya y no me acuerdo, pero vamos, más de 50. Hay una cantidad exagerada de personajes, lo cual está guay, aunque en los Dynasty hay más. Para esta primera partida, Nobunaga Oda, evidentemente, nada más que sería una falta de respeto, a lo mejor, hacer la leyenda de Oda y decir Nobunaga, no vas a participar en la partida, un poco feo. Además, se cree un vampiro y tiene una espada láser que maligna, que mola un montón. Y utilizaré, porque me he dado cuenta de una cosa, probando un poco antes de empezar a grabar, para decir, vale, ¿qué ocurre? Porque entre que ya lo juegue en japonés, en la Play 3 y todo eso, y unas cosas y otras. Depende de los personajes que elijas para la partida, hay algunos diálogos antes y después que pueden o no aparecer. Así que intentaré coger a la gente más relevante que pueda en las partidas. Porque me parece que esto originalmente en Play 3, aunque no lo he comprobado, podría haberlo comprobado, hubiera quedado un poco más profesional, no lo he hecho, evidentemente. Depende de la gente que cojas, te aparecen unos diálogos o no. Me parece que en Play 3, cuando grabé originalmente la primera partida, me cogía, esto lo sé seguro, a Nobunaga y a Nouhime. Y creo que no me apareció un diálogo, así que hoy probando me coge otro personaje y sí que apareció otro diálogo que antes no, y dije, anda, pijo. Entonces, Toshie Maeda me voy a coger porque tiene diálogo especial en esta partida. Y además, hay algunas misiones que solo aparecen si llevas a ciertos personajes. Lo cual a veces tienes que rejugar partidas y, pues eso, farmear muchísimas horas y perder muchísimo el tiempo y no ser nada productivo, así que eso es bueno. También, si os fijáis, hay unas caritas sonrientes súper bonitas, que son, digamos, relaciones entre personajes. El primer personaje que te haya escogido, que aparece como primario, tiene alguna relación con estos personajes, o algún diálogo especial entre ellos, o alguna comunicación distinta entre ellos durante la partida. Entonces, por ejemplo, Nobunaga, que ya digo es el líder, debería tener prácticamente con todos, y sin embargo con Hideyoshi, uno de sus generales principales, no tiene, pero bueno, tiene con la mujer, con Toshie, con Katsuie y con la hermana. Y eso. En este caso ya digo Toshie Maeda, que no utilicé en la historia originalmente hasta mucho después, pero es que tiene cosas especiales en esta partida, así que jugaré las partidas de antemano e intentaré que mostrar más o menos lo más importante de las partidas y eso. Así que como va a haber diálogo, dejaré que hablen en perfecto e incomprensible japonés, por lo menos para mí.喧嘩違いがある戦だ。多勢に無勢、勝ちの目なし。腕がなるね。わしはそうでもねえと踏んどるわ。信長様にはきっと考えが終わりになる。なるほど。この絶望的な戦に勝ったとなりゃ、終わりの将大名も一躍天下争いに加われるわけだ。柴田殿も同じ考えじゃろ。 そうでなきゃ追放中の利家を連れてこんわ。実は勝ちが決まっとる戦で利家活躍させて、その功で織田家に復帰させてやろうと。猿がごちゃごちゃうるさいわ。さようなダサン、戦の外に置いてまいれ。勝てばよし。 負けるとも戦って果てるが武士が本望ってかい。時代は勝った者が紡げばよい。それ以外に何があろう。ケジ、俺の追放の件じゃ前だけに迷惑かけた。秀吉、お前にもいろいろ。わしらはダチじゃ、気にすんな。利家、お地獄。 Vale, bueno, eso es lo que digo, que si no me hubiera cogido a Toshie no hubiera aparecido antes de la batalla. Me hubiera gustado que a lo mejor hubieran hecho un plan Dynasty Warriors 8 de poner vídeo para todos estos diálogos, poner un vídeo directamente ahí, pumba. Bueno, aunque técnicamente también había conversaciones que no tenían vídeo en las bases aliadas y todo eso, así que nada, no. Es una forma de hacerlo, pero me hubiera gustado que hubiera habido más vídeo, más cosas, porque están razonablemente bien hechos y esto es un poco
nada más que diálogo y ya está. Cosas que no voy a mostrar tampoco mucho, pero como no tengo armas, están los personajes de nuevas, aquí puedes ver el nivel y cambiar las armas y todo esto. Los Warriors son todos iguales. No sé, debo tener miedo, ya digo, a lo mejor como el propio Koei que dice, ponlo en fácil, que os vais a morir todos. Que a lo mejor hay gente que no sea muy consciente de lo que es un Warriors, ya digo, son todos razonablemente similares. Y estas son cosas que no habría que explicar porque son iguales en todos. Ya digo, a lo mejor a nuevo público, gracias al Hyrule Warriors, que básicamente es lo que buscaba nada más que Koei diciendo, ay madre mía, me voy a llevar aquí todo el publicazo de Nintendo y se van a quedar enganchadísimos a los Warriors. No sé yo, no estoy del todo seguro, pero oye, si hay alguien con curiosidad que no conociera, pues eso. A ver, lo primero. Los tutoriales me pone que les dé a la pantalla táctil del mando de Play 4 por algún motivo en lugar de a Options. Es que sigo sin comprenderlo de haber quitado el botón Start, pero creo que Koei por ahora es el único que pone las opciones y las cosas y los menús secundarios en la pantalla táctil. Parecería mentira, pero me he acostumbrado a utilizar el botón de opciones como si fuera el de Start, lo cual no tiene nada que ver con absolutamente nada. Tutoriales, tutoriales, tutoriales. Ni los pienso traducir, no os lo merecéis. Son cómo hacer los ataques. Esto no tiene nada. Esto no vale para nada. Tengo que terminar. Vale. Ya digo, la historia de los propios diálogos que están diciendo. Es que fijaos dónde aparece. A lo mejor intentaría traducirlos por debajo, pero no voy a prometer demasiado. Cosas que explicar. Es que como estoy teniendo flashback a cuando jugué a esto originalmente. El juego, bueno, básicamente es matar a toda la peña. Como hay un montón de personajes y todos tienen sus combos distintos, es el mayor atractivo del juego. Es como los juegos de lucha que dices, son todos lo mismo ya, pero meten nuevos personajes y tienen nuevos movimientos. Pues lo que mola es eso, básicamente como los juegos de lucha, hacer movimientos extraños y combos y esas cosas. Los objetivos van a aparecer en el mapa y me van a cortar la pantalla un montonaco, que el mapa está arriba a la derecha. Ahí aparecen exclamaciones y cosas donde hay que ir. Como tiene dos personajes para elegir, puedes cambiar entre ellos en cualquier momento, dándole al botón antes conocido como Start y ahora conocido como Options, súper raro. Entonces, hay un montón de tipos de personajes, cosa que tendría que haber dicho en la pantalla de selección, pero se me ha olvidado. Hay varios tipos de personajes, creo que lo puedo mirar si pongo la pantalla de táctil, es raro. Probablemente llame a este botón Start y al otro, yo que sé, cambiar de personaje o no lo llame de ninguna forma. Pero aquí podía hacer... ¿Dónde estaban mis personajes? Vale. Hay una cosa... No me lo va a poner aquí. ¿A qué no me lo va a poner aquí? No. Mierda. ¿Todos los oficiales? No, definitivamente no. En la selección de personaje, que se me ha olvidado mostrarlo, hay distintos tipos de personaje, digamos. Nobunaga, este de aquí, buenos días, es de tipo... Hay cuatro tipos de personajes. Digamos, los personajes que son más eficientes haciendo ataques normales, que serían estos de aquí, simplemente machacar el cuadrado todo el rato, que es, según los analistas de todo este tipo de juegos, básicamente en lo que se basa este juego y ya está, nada más. Así que para darles la razón, voy a machacar todo el rato el cuadrado. Madre mía, qué skill. Este es el... los personajes que, digamos, tendrían más combos, a lo mejor solamente dándole al ataque flojo, al ataque del cuadrado. Los ataques en carga, mierda, me han dado nuevos movimientos. Mira, este es un buen sitio para mostrarlo. Esto es lo que quería decir. Nobunaga es del tipo especial, digamos. Están los ataques normales, los ataques cargados, o ataques en carga, o ataques fuertes. Generalmente se conocen como ataques en carga. Los hiperataques, que esto en japonés, y toda la gente que lo llama en japonés, lo llama Shinsoku, porque era como se llamaba y además lo ponía ahí escrito en letras. En letras en alfabeto normal, no en alfabeto japonés, ponéis Shinsoku cuando subías de nivel y eso. Pero los hiperataques, que lo han llamado ahora, que esos son nuevos y los mostraré, que aún no los he mostrado. Los ataques especiales son, digamos, los del R1. Cada personaje con el R1 hace una cosa. Pues Nobunaga, al ser de R1, tiene ataques que van a ser... le van a mejorar generalmente más los ataques de R1. Y cada tipo de personaje, digamos, que va a tener ciertos combos distintos. Toshie, por cierto, cuando no manejas al personaje, el personaje se sigue moviendo y haciendo sus cosas. De hecho, lo puedes enviar a donde tú quieras en el mapa, siempre que estas poderosas X puertas cerradas no te lo impidan, ¿vale? Son un poco lineales los mapas, lo que pasa es que son súper grandes, así que necesitas separar a los dos personajes
y tienes que tenerlos más o menos nivelados a todos. Pero Nobunaga le voy a dejar que se vaya a hacer lo suyo, o sea, si yo le dijera que se fuera para acá... Ah, no, he cambiado de personaje, perdonad. Nobunaga, vete para acá. Le puedes enviar que hagan lo que sean. Y de hecho, incluso, puedes decirle que espere, que se quede parado. Eso es bueno para a veces, si no quieres que se adelante a alguien o tienes que infiltrarte o alguna cosa. Hay distintos tipos de misiones. Y proteger, que defienda algún general de los aliados. Ah, no, proteger es hacia mí. Vale, modo libre también, si le mandas a alguien puedes hacer que ayude a la gente. Si lo envío a algún sitio donde hay un general aliado, generalmente intentará protegerlo. Pero eso, o si le dejas que espere, también puedes mandarle que espere a algún sitio y va a esperar al sitio que tú le digas. Pero estos son los ataques hiper, que me va a costar muchísimo llamarles hiper... Hiperataques, hiper... Shinsoku. Es que, ya digo, jugarlo en japonés. Y la verdad es que están bastante chetos para matar tropas. Hay ataques más efectivos para bla, bla, bla. No sé ni por qué he dejado estos tutoriales. Ya explicaré las cosas yo a lo mejor un poco. Si lo queréis pausar y leer, vale. Aunque esto no lo voy a traducir porque es una pérdida de tiempo y no es tan importante. Y lo voy a explicar yo constantemente. Según utilicen más unos ataques u otro, aumentará la eficacia de esos ataques. Ya está. Una frase. No hace falta poner tres páginas. Y esto es nuevo también. La gente, los generales que llevan estandartes o generales, tropas ligeramente más importantes, crean zonas rojas en el mapa que se podrán ver. Hay una zona rosita y una zona roja oscura. Los enemigos que están en esta zona tienen más defensa, más ataque, más todo. Y más vida incluso. Cuando rompo el estandarte, pues le baja la moral un montón. Además se quedan aquí sentados por si ya no eran poco inútiles. Y les puedes matar prácticamente de un ataque. Se vuelven mucho más flojos. Pero si estás luchando en zona roja, sobre todo si hay algún general, que son esta gente con nombre, pues te va a costar ligeramente más. Y me gustaría ver si subo de nivel, porque me viene muy bien la pantalla de los combos de la gente, porque puedo mostrar qué combos tiene la gente. Tiene distintos ataques, ya digo, depende del tipo que sea. Por ejemplo, Toshiie es del tipo normal. O sea que los cuadrados, básicamente lo que van a hacer, me van a dar más combos de ataques flojos. Y a lo mejor pueden hacer 8 ataques flojos... los personajes de tipo normal pueden llegar a hacer 12 ataques seguidos y hacer combos más mejores. También, por cierto, Nobunaga, te estás muriendo, eso es malo. Enseguida mostraré los combos de la gente, generalmente los hubiera mostrado ya a estas alturas, pero como es el primer vídeo tengo que explicar más cosas para la gente que por algún motivo sea un poco más nueva en los musus. Los llamo musus, los warriors, musus es el nombre en japonés, escrito musou, vale, no, en serio, no, Nobunaga, deja de morirte, por favor. El ataque que acabo de hacer, por cierto, es ataque musu, escrito musou, pero la O es muda, malditos paletos. No, pero mira, he subido de nivel, me han recuperado toda la vida, ya está, puedo cambiar, que estaba yo con Toshiie pasándolo muy, muy, muy bien. Son los ataques especiales de cuando le das al círculo, cuando tienes la barra de magia o lo que sea llena, y son generalmente mejores. Y santo Dios, la verdad, pensaba que... Como ya jugué la versión de Play 4, tenía un poco de dudas, digo, la versión de Play 3, quiero decir, la versión de Play 4 va a ser mucho peor, va a ser solamente marginalmente mejor, y no van a haber hecho nada y nada, pero la verdad es que los efectos de iluminación añaden bastante. Son bonicos, y he hecho 100.000 millones de cosas que debería explicar qué son y no lo estoy explicando. Pero estaba viendo el efecto de luces del ataque de mágico musu de Toshiie. Me lo estaba pasando muy bien yo solo conmigo mismo. A ver, entonces, dicho eso, que hay distintos tipos de personaje y que... No sé si llega a terminar la frase anterior. Que si a lo mejor un ataque puede hacer solamente un combo de... Ahora mismo puedo hacer nada más que 4 cuadrados, 4 ataques flojos seguidos... Pero cuanto más subo de nivel, más, por ejemplo, más me aumentan. En este caso, como es Nobunaga es de tipo especial, me han aumentado el R1. Si hago R1 más cuadrado, hace una cosa. Si hago R1 más triángulo, hace otra. Y te lo dice al lado. Los ataques son más fuertes o creas una aura defensiva. Y puedo hacer ambas cosas. Por ejemplo, si hiciera R1 cuadrado, mi arma es ligeramente más fuerte y más láser y en plan Star Wars, super sin salirse de la época en la que estamos, porque en 1600 había espadas láser en Japón. Eso ya lo he dicho muchas veces, el Japón antiguo eran mucho más modernos que ahora. Lo que pasa es que hemos ido tecnológicamente hacia atrás. Pero aparte, si hago el triángulo, pues creo un área defensiva y creo que me quitan menos o era invulnerable unos segundos, no me acuerdo. Pero me pongo en modo bola de discoteca y es todo mucho más entretenido.
Entonces, me están explicando los musus, cuando tengo la magia entera le doy al círculo y es guay, y eso. Y ahora, ya he dicho que hay distintos tipos de personaje y que a lo mejor el resto de tipos de personajes solamente podrían pegar como máximo 4 ataques normales. Cuando suba de nivel, los de ataque normal a lo mejor podrían hacer un combo de hasta 12 o algo así. Si tienes musu con los dos personajes y están cerca, puedes hacer esto, que los dos lo hagan a la vez, lo cual queda súper guay y te pone la pose de acción súper anime y súper exagerada, lo cual mola un montonaco. Bien, nuevo movimiento. Me han dado más ataques hiper, aunque ya digo, este personaje sea de tipo normal. Los ataques hiper, ahora que ya por fin he explicado lo otro, son un tipo nuevo de ataques. Estos son nuevos de esta versión y no están en ningún otro lado. Nada, son totalmente nuevos. Son generalmente estupendos para reventar tropas y para avanzar rápido mientras matas a la gente. Pero hay un problema, si intentara yo hacerle ataques hiper a un general, Nobunaga, estás acaparándole un montonaco. Vaya, siempre que no estés tuneado, me los para. ¿Dónde estás? Ven aquí. No puedo hacerle ataques hiper, no le consigo atacar prácticamente nunca al general, salvo que ahora está súper empanado, pero generalmente no te puedes enfrentar a un general, aparte de que le quitas menos con ataques hiper, te los para. Tienes que hacer un combate normal, porque a lo mejor dijeron, esto está muy muy cheto, me parece. Al desarrollar el juego dijeron, se nos ha ido la mano un poquitín con los ataques hiper, porque vas barriendo para casa, que es una cosa que da gusto verla. O sea, generalmente voy a spamear esto un montonaco. Quedáis avisados ya. Por ejemplo, son buenísimos. Y en lugar de... Bueno, espérate, que no he explicado hasta que se encarga todavía. Madre mía, llevamos media partida y no... Es que muchas cosas. Y han mejorado los gráficos y estoy súper flasheado. Estoy... bonito los efectos de luces y no estoy explicando nada. Aparte de ataques normales, evidentemente hay ataques en carga. Que a partir de ahora, para confusión de las masas, se llamarán C1, C2, C3, C4... Explico. Depende de la posición en la que metas el triángulo, ¿vale? Dentro de un combo, se hace un ataque u otro. El C1 era una cosa que se hacía solamente dándole al triángulo una vez. El C1 ahora mismo, que es triángulo, 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 son los ataques hiper, que ya digo son nuevos. Entonces los C1 de todos los personajes se han perdido. Pero, el C, a partir del C2 en adelante, ¿vale? Esto sería C2. Hacer cuadrado, triángulo, C2. En la posición en la que metas el triángulo dentro del combo, es un C. Sería el C2 en este caso, que suba a los enemigos a los cielos. C3, dos veces cuadrado, triángulo. C4, 1, 2, 3 y triángulo, ¿vale? Y así en adelante. Hay muchos combos que aún no tengo, pero se desbloquean por nivel. Y tengo que estar infiltrándome, no sé dónde. Oye, Toshie, ¿puedes avanzar tú un poco mientras vamos para allá? Por cierto, se puede llamar al caballo directamente y te puedes montar así sin tener que pararte ni nada. Es estupendo. Dios, tengo que explicar muchos combos. Así que los combos de los personajes ya los mostraré un poco más adelante, pero es que tengo que matar a esta tía. Entonces, el musu es lo del círculo, que ya lo he mostrado con los personajes, pero hay, aparte, otro tipo de movimientos, que creo que se llaman Rengu o algo así, es el modo furia. Las bolas esas de ahí te llenan el modo furia, y cuando estás en modo furia eres más rápido, todos tus ataques son elementales, y es todo estupendo, y te sale todo de verdad de deporte. Te quieres a ti mismo, que te quieres tú mucho, y además, si haces el círculo, dentro del modo este cheto, haces un ataque especial secundario, generalmente mejor, y que revienta una cosa estupendísima. Y ya digo, es todo maravilloso. Y Naotara, te puedes dejar de cubrir un poquito también, no pasaba nada. Y en cuanto la mate, terminaré de explicar los combos y mostraré los combos de cada uno de los personajes. ¡Mierda! También, si debilito a la gente, a ver si puedo... Si dejo a la gente empanada, cuando tienen poca vida les puedes hacer un finisher, digamos. Un golpe final que te dan un trofeo y un arma y todo. Vamos, básicamente dices, has ganado ya para siempre. Y me han dado nuevos cuadrados. Ya digo, de tipo normal vais a ver cuadrados ahí para aburrir. Y generalmente va a ser su combo más eficiente. Y suele estar bastante bien. Y putos arqueros, ¿dónde estáis? Os he visto. Entonces... Voy a mostrar los combos también, por cierto. Hay otro tipo de combos, que son los ataques hiper. No solamente son spamear todo el rato el triángulo para ir súper rápido y matando gente. Sino que además, si en lugar de meter, igual que si metíamos triángulos en los combos normales para hacer ataques en carga, puedo meter cuadrados en los ataques hiper para hacer ataques hiper. Que, no sé cómo se llamarían exactamente, la verdad. Ah, mierda. No he entrado en el campamento... Me queda un minuto.
Tengo que infiltrarme. Me están mandando misiones. Un momento, Nobunaga. ¿Qué pijo estás haciendo con tu vida? ¿Tienes a alguien ahí? Solo por... No, ¿qué haces? Nobunaga, ¿te he dejado en modo parado? No, pues Nobunaga, ¿ves a...? No. No, vamos a ver. A por ese. Gracias, Nobunaga. Tendría que estarse moviendo, pero está pasando de mi culo. ¿Qué hago? ¿Qué...? No. Toshie. ¿Ves la flecha? Quiere decir, no te vayas a matar gente al azar. Te había dejado ya para que bajaras tú solo. Pero voy a infiltrarme ya en el campamento. Nobunaga ha llegado a su sitio ya. Ha subido hasta de nivel él solo. Lo mismo de antes. Que cuando entras a una zona con estandartes te indican, oye, aquí la gente está más cheta, ten cuidado, mata al del estandarte primero, que si no va a ser más complicado. Y aquí está Yoshimoto, que hay que matarle, el puñetero payaso. El diseño de Yoshimoto me encanta. Bueno, los ataques también, ya llegará el momento en el que los tenga que mostrar. Pero Yoshimoto es probablemente mi personaje más favorito del universo. Es el payaso que metió en el Samurai Warriors 1 Extreme Legends y desde entonces no ha mejorado. Santa madre de Dios, es uno de los peores. Voy a mostrar ya los combos de la gente y voy a mostrar lo de los cuadrados metidos dentro de los ataques hiper. Y para terminar rápido contigo te voy a empanar. Generalmente el C3, au, es el tu mejor amigo, mierda, para matar a los generales en este juego. Porque, oh, vale, no, va, ya. No. Ah, ups. Me estás haciendo ataques hiper aquí, no te flipes tampoco. Cuando tienes la vida en rojo generalmente se te rellena la barra de Musu, la barra de especial. Y eso es bueno. Y cuando tienes la barra en rojo el Musu también suele ser un poco mejor y quita más vida y tiene elemento. Pero no me agrada mucho estar en rojo y al lado de... Todos los barriles esos tienen vida. Así que eso es bueno y el arma debería cogerlo y Nobunaga tienes que matar a gente. Entonces, los combos ya los mostraré enseguida. Bueno, voy a mostrarlos ya, aunque ya he mostrado algunos de Nobunaga. Nobunaga C2, Nobunaga C3, Nobunaga C4, y creo que no tengo más desbloqueados por ahora, pero voy a probar si tengo C5. No tengo C5, que sería 4 veces cuadrado y triángulo. El primer vídeo, ya digo, va a tener un tono distinto al resto de vídeos de la saga, porque por explicar, que luego la gente dice que nos falta información y hay un secuestro de medios aquí ahora mismo, madre mía. Y siento que el gobierno controla la información y por eso me voy a quejar un montonaco. Así que lo explicaré todas esas cosas en el primer vídeo. Entonces, los combos de triángulo y cuadrado, que todavía no sé exactamente cómo llamarlos. Supongo que combos hiper o algo así. Serían triángulo cuadrado, algo como esto. Dos veces triángulo y cuadrado. Este ataque, que probablemente spamee un montón. Porque es bastante bueno para limpiar tropas. Tres veces triángulo y cuadrado. Eso de ahí. Y creo que ya no tengo más. Ah, pues sí. Tengo el cuatro veces cuadrado triángulo, que básicamente hace lo mismo que el dos veces triángulo y cuadrado, pero con unos cuantos más triángulos antes, por lo tanto es mejor. Y como me canso de matar gente, voy a entrar en modo furia y matarlos y tal. Y llevo ya 800.000 matados. Y eso que estoy en difícil, ya digo. Me parece que el modo difícil se parece un poco más al modo normal de los juegos originales porque es razonablemente difícil y he tirado el Musu al aire. Me encanta. Y hay otro tipo de movimientos que no los llegan a decir, pero que utilizan el modo furia, utilizan las bolas del modo furia. Esto lo metieron en Samurai Warriors 3. Y la verdad es que es bastante útil. Si consigo alguna bola del modo furia, voy a farmear un poco aquí de tropas para que me den bolitas, lo mostraré. Vale, tengo ya un par. Vale, ya es cuando estás haciendo un combo. Como mis combos al principio son cortos, si le doy a la X puedo empalmar, puedo hacer básicamente Dragon Ball, para que nos vamos a engañar, y teletransportarme. Y Nobunaga, por cierto, voy a mostrar su Musu, ya lo mostré, voy a mostrar un momento el Super Musu este, el super ataque especial o como sea. Primero abusaré un poco del lomo del general, ya que estamos, para no desperdiciarlo mucho. Clava la espada en el suelo y salen. Este ataque es súper bueno, tiene bastante buena área y nuevos movimientos, ¿por qué no? Nuevos R1 cuadrado y triángulo, creo que eso es lo máximo que llegan, no sé si hay un nivel más de R1. Y me han dado, fijaros que los tipos especiales, los tipos normales no tienen esto, pero los tipos especiales de fuerza y de hiperataque tienen hasta 3 niveles de ataque fuerte.
Lo que pasa es que, fijaros, antes mi ataque fuerte, esto se ve mejor con un general, pero buscaré algún paquete, mi C2 hacía esto. Y lo subía a los cielos. Mi C2 ahora hace esto, y le sigo, y el combo se continúa. Y generalmente los combos, los C2 van a ser subir a la gente a los cielos para casi todos los personajes, y son útiles para el uno contra uno. Y el C3 suele ser bueno para stunear. Eso es una cosa que, aunque todos los movimientos de todos los personajes sean totalmente distintos, es una cosa que suele ser común y suele ser útil saber. Y no podía haber más generales aquí, ¿no? ¿Cómo va esto? Y los combos debería mostrar, pero es que tengo 4 generales. Dejadme un segundito. Mira, Keiji Maeda aquí ayudándome, qué bien. Los combos de Toshiya los mostraré enseguida. Y podía haberle hecho un finisher, podía haberle hecho una ejecución a uno y no lo llegó a hacer, pero lo voy a suplir haciendo esto. Al principio de las partidas, los personajes nuevos intentaré mostrar los combos que tengan, sobre todo si tienen combos nuevos o si no los he llegado a mostrar nunca. Pero eso será al principio un minuto, luego ya dejaré de centrarme en la movida. A ver, objetivo, hay que evitar que ese tío llegue a ese sitio. Nobunaga te está llamando, te está diciendo que vayas tú. Así que, ves, mátame al general ese y ya luego voy yo si eso. Hay misiones que hacer en las partidas que son optativas y otras que no lo son. Así que hay que tener cuidado, pero aunque una misión sea entre comillas obligatoria, a veces si la fallas, no pasa nada, la partida continúa. Los Dynasty y los Samurai tienen cierto nivel de estrategia, entre comillas. Objetivo bonus, Toshiya Maeda. Esta misión es exclusiva de solamente si utilizas a Toshiya Maeda. Toshiya Maeda tiene que matar a esos 3 tíos, me parece estupendo y me dan dinero, lo cual es fenomenal. Ya tenemos algo que hacer, Toshiya. Y voy a llamar al caballo, que no sé por qué no lo estoy llamando. Me he acostumbrado a no llamar al caballo. Y el caballo, antes tenías que esperar para montarte, ahora te puedes montar en marcha, lo cual es súper irreal. Pero si lo puede hacer Legolas, lo podemos hacer todos. Así que no veo nada raro. Y es súper bueno. El caballo es un objeto equipable, digamos. Vienes siempre con un caballo por defecto, pero madre mía, mil cosas. Hay mil objetivos. Tengo que matar también a los de reserva. Intentaré hacer esta misión con Toshiya rápido. Pero Nobunaga tiene que matar al otro tío antes de que llegue a cierto sitio. Así que me encantan los efectos de iluminación del ataque de Toshiya, macho. En la Play 3 no eran para tanto, pero en Play 4 han dicho ponerle efecto de luces aquí a todo. Y no tengo nada en contra, no me estoy quejando, que conste, me mola. Los combos dije que los iba a mostrar, ¿no? Es que me parece que tengo mucha gente. Intentaré mostrarlos, en serio. Pero tengo que cambiar a Nobunaga inmediatamente, está a punto de llegar. Vale, he llegado a 1000 muertes, esto no he mostrado lo que es. Más cuadrados, creo que esos son el total de 12, si es que realmente son 12. Y los personajes normales solamente tienen un triángulo, digamos. Pueden hacer C2, pero no pueden hacer C2 y otra vez triángulo. O sea, pueden hacer cuadrado-triángulo, pero no pueden hacer cuadrado-triángulo-triángulo. Ni cuadrado-triángulo, ni dos veces cuadrado muchos triángulos. 3 triángulos generalmente suele ser. Solamente pueden uno. El tipo de ataques varían un poco. Y acabo de conseguir 1000 muertes, cosa que no esperaba conseguir tan pronto. Voy a explicar qué ocurre cuando consigues 1000 muertes con un personaje. Ocurre esto. Volver. Ahora tengo, ¿veis los objetos que tengo ahí abajo? Tengo más ataque, más defensa, más velocidad, más velocidad de ataque. Y me dan más experiencia, creo también. Y tengo modo este. Tengo el modo chetao, el modo furia. Infinito durante unos segundos. Creo que es un minuto o algo así. Es absurdo, mira cómo corro. Nobunaga, ¿ves hacer la otra misión? Yo me intento encargar del tío ese, pero me parece que voy a fracasar la misión por la tontería de estar en modo... Ah, no he llegado. Hola, ¿cuenta todavía? No, he fallado la misión. Hay algunas misiones que se pueden fallar. Creo que van a llamar a más refuerzos o algo así por haber fallado esta misión, pero no tiene tampoco mucha importancia. La de Toshiya la he cumplido, creo. Y ya se me ha terminado. Ah, no, ¿se me ha terminado el modo cheto? No, sí, lo terminé haciendo con un... con Musu. Madre mía, llevo demasiada gente matada, pero es que como tengo todavía la velocidad de ataque aumentada, ¿por qué no? Aprovecharse de la situación un montonazo. Intentaré cambiar un poco a Nobunaga, que el pobrecico, esta es mi pelea, soy el líder y todo esto, pero no está participando, se siente un poco ignorado. A ver, pero no quiero perder la otra misión. Voy a hacer la misión con Nobunaga. En cuanto mate al general este, que me cae mal. Conseguir objeto. Vale. Nobunaga, perdona. Ya estoy aquí contigo. Voy a hacer el musu. Hay que matar a los oficiales estos de suministro, que son literalmente tíos en carromatos, que traen raciones al personal. Pero tengo que llegar rápido. Y ahí puede haber un arma. Y yo quiero de eso.
gracias. Las armas y objetos se consiguen... ¡Ah! No he matado a los tres, qué lástima. Me daban un arma. Te pueden dar armas en las partidas, o bien te los dan generales que matas, o bien te los encuentras en cajas, o bien por cumplir misiones. Te aparece la recompensa de las misiones abajo a la derecha, se ve bastante fácil. Así que eso. Y voy a cambiar en cuanto mate a este tío, que va a ser ya. Otra vez a Toshie, que aunque lo he utilizado demasiado, no he mostrado sus combos. C2. Esto. C3. Generalmente los de tipo normal no son muy buenos. C4. Este tiene una onda, ya es algo mejor. Y C5 creo que tengo. Sí, tira... Ah, esta es buena. Para matar a gente que tengas por delante. Tiene bastante área. Ahora mismo, como no tengo mucho nivel, no quita demasiado. Vale, y los combos... Bueno, el combo normal ya lo habéis visto en su máximo esplendor, que es spamear como si no hubiera un mañana. Te estás cubriendo todos los ataques, me estoy dando cuenta. Es una auténtica lástima, pero ¿qué le vamos a hacer? Ejecutar a un tío, aunque esto ya lo he ido mostrando, como se ha alargado tanto la explicación. Pero es que había a lo mejor muchas cosas que decir al principio. Y ahora, combos del modo Shinsoku, hiper. El triángulo cuadrado, por ahora lo llamaré así porque no recuerdo si tiene algún nombre en particular. Triángulo, triángulo, cuadrado. Hace eso. Tres veces triángulo y cuadrado. Que es lo mismo que el una vez triángulo y cuadrado. Básicamente hacen lo mismo. Han reciclado un poco algunos de estos. Pero hay personajes que son de modo hiper que tienen mejores combos de ese estilo y molan bastante. 4 y triángulo. Eso, y me parece que ya no tengo más. Así que voy a dejar de hacerlo. Nobunaga, tienes que matar más gente, que no me matas nada, tío. Ves aquí que tienes un montón de generales súper importantes. Y te relajas un montonaco. Ah, y me han mejorado también el 2 veces cuadro y triángulo, o C3, con Nobunaga. Probablemente ahora puedo hacerlo dos veces. Probablemente cambie el nombre a... No diré cuadrado, triángulo, diré C2. Y no diré ataque triángulo, triángulo, cuadrado. Si encuentro a ver cómo se llama oficialmente, porque es una nomenclatura que utiliza toda la gente que juega, los Warriors. Lo de C2, C3 y todo eso para referirse a 4 veces cuadro y triángulo, porque es más rápido de decir, mayormente. Y no sé si mostré otros ataques triángulo cuadrado. Voy a mostrarlo. Triángulo cuadrado. Triángulo, triángulo cuadrado. Esto ya lo he mostrado. Sí, lo he mostrado definitivamente. Los hiperataques. No me acostumbro a decir hiperataques. Shinsoku. Demasiado al juego en japonés. Creo que tenemos que matar al general ya, ¿verdad? Estamos perdiendo aquí el tiempo un montonazo. Pues guay. No sé si me queda mostrar ninguna cosa. De todos los ataques los he mostrado. Más o menos cómo funciona el juego Toshie. ¿Qué haces ya con el líder? Oye, que Nobunaga manda aquí y eso, te estás flipando un montonaco. Parece aquí que Nobunaga a lo mejor lo que ocurre es que está delegando en los generales y no da palo al agua, pero no. Es que Toshie tiene muchísimo afán de protagonismo ahora mismo. Voy a ver qué hace, hay que supervisar un poco y no te dejes objetos, desgraciado. Ya digo, la gente se mueve por sí misma, puedes darle instrucciones de qué hacer cuando no lo manejas o puedes manejarlo tú mismo. Evidentemente, a dos jugadores, cada uno maneja un personaje y ya está. Pero las partidas las han hecho un poco en plan que tienes que repartirte el uso entre los dos personajes porque no puedes cumplir todos los objetivos, digamos, con un solo personaje. Generalmente te suelen poner, oye, pues te vamos a poner un objetivo aquí y el otro en la otra punta. Así que tienes que controlar que la gente vaya al sitio que tú le indicas y hacerlos lo más rápido posible. Aunque ya digo, como generalmente las misiones son bastante exigentes en lo que a tiempo se refiere, te van a poner que sea bastante complicado. Por esto, con la X se salta, creo que no lo he llegado a mostrar todavía. Puedes hacer salto cuadrado, salto triángulo y son distintos, solamente para que se muestre. Mira, madre mía, cómo salta. Y bueno, te cubres con L1 y también puedes, si te golpean, si le das al de cubrirte, te das una volteada en el aire y evitas que te tiren para atrás. Vale, me están pegando. Nobunaga, dile algo. Voy a hacer el ataque del Musu doble, porque ¿por qué no? Que me da elemento a todos los ataques Musu. Lo que pasa es que Nobunaga con el Musu es un poco por culero, porque suele mover a la gente del sitio. Y Toshie no le ha pegado absolutamente nada, pero bueno. Una novedad que hay con respecto a otros Samurai Warriors que no he mostrado, que no he comentado a lo mejor, es que el Musu, si os fijáis, no solamente tiene los primeros ataques así rápidos, que siempre son iguales, no puedes manejar tú y hacer el ataque que quieras. Puedes controlar la dirección, pero nada más.
después hacen una pose ahí super guay con letras japonesas y todo el rollo y tiran otro ataque especial distinto. En los samurai de toda la vida, los musus siempre eran nada más que el ataque, el primer, o sea, lo de pegar con más fuerte, más rápido y ser invulnerable y ya está. Lo que pasa es que cuanto más musu tuvieras, más duraba. Aquí lo que han hecho es que han puesto que atacas en modo especial y no solo eso, sino que además haces un ataque luego final súper fuerte, además con pose guay y con letras y con frasecita para quedar bien y todo el rollo. Súper peliculero. Y estoy queriendo hacer C2s como si no hubiera un mañana y no me salen. Y bueno, si termino, voy a no matarle, a ser posible. Si dejo que se quite la barra del modo furia, hacen una pose super guay, tosi, le voy a dejar ahí a su rollo, que siga lo suyo. Hace una pose y ya está, no hacen nada especial si dejo que termine el modo furia. Y tosi, ¿qué haces con tu vida? Y voy a mostrarlo para que se vea eso. Hago este ataque simplemente cuando con hacer el musu, pero luego además termina con todos los efectos de luces y sonido haciendo esto, que esto sí que es nuevo. Digamos, a todos los personajes les han metido un segundo nivel de musu, más exagerado todavía. Antes era nada más que hacer, solamente se ponía a pegar así con las espadas. Pero ahora generalmente han acortado la primera parte del musu y han puesto una segunda parte para todo. Pero bueno, victoria. Creo que he dicho más o menos todo. Si se me ha olvidado alguna cosa, lo diré en el segundo vídeo, si es posible. Pero, bueno, he fallado las misiones, lo sé. Me haré el Arakiri después de terminar el vídeo, pero bueno, por lo menos he hecho la misión de... La misión de Toshi está hecha, por lo menos ya, oye, lo suyo, pues está. Y me han dado como 530 logros. Porque, madre de Dios. Pero bueno, que sí. ¿Cuántos logros he ganado? En serio, es ridículo. ¡Venga, más gente! Uno de ellos es matar a 1000. El que sale Keiji es matar a 1000 soldados. Siempre suele ser el de Keiji. He cumplido misiones, hay algunas que no, pero bueno. Y hay algunas misiones que ni siquiera he llegado a ver. Hay algunas misiones que, por ejemplo, para que aparezcan tienes que fracasar otras misiones. O sea que hacer todas las misiones en una partida no siempre es posible de una sola vez. Pero bueno, tampoco te dan alguna recompensa de vez en cuando y a veces simplemente sirve para decir, mira, he completado la misión al tope, tengo la partida entera hecha. Pero la batalla de Okehazama, no he explicado mucho la historia de la batalla de Okehazama, pero tampoco importaba demasiado. A lo mejor en las siguientes partidas explico un poquito la historia de la partida y todo eso, porque la historia de esto está basado teóricamente, técnicamente en hechos reales. Se inventan un poco, adornan un poquito por ahí, porque son así los de Koei, pero generalmente está todo basado en hechos reales, históricos y mola. Así que explicaré un poco de eso a lo mejor más adelante. Pero por esta misión está hecho y sé que va a haber un vídeo. Me están explicando después lo que he matado, toda la historia y que voy a subir de nivel a la gente. Me dan nivel después de terminar. Y puedo equipar objetos que aún no tengo, que me empezarán a dar ahora mismo. Nuevos combos que he ganado después de la pelea. Te dan experiencia después de la pelea y suben los personajes más de nivel de lo que ya has subido en la propia historia. De hecho, me han dado los C5 de Nobunaga, que son, creo que desde el Samurai Warriors 3 los metieron nuevos. O no, desde el Orochi 2, no me acuerdo, ¿qué más da? Con Toshi he subido más todavía porque he hecho más cosas. Y me han dado otro C6. Como ya digo, los personajes de tipo normal solamente es una vez darle al cuadrado después de todos los... Una vez darle al triángulo después de todos los cuadrados. Y todos los objetos que he conseguido y las armas que he conseguido me las dan ahora. Y todos los objetos tienen tienen un ataque base y tienen mejoras que se le pueden poner, digamos. Ahora lo explicaré un poco. Bueno, a lo mejor en el siguiente vídeo, con la preparación de la partida. Pero tienen elementos que se le pueden equipar y hacer el arma mejor y todo eso. Tiene elemento muerte. Y ya lo mostraré, me han dado unas cuantas armas. Y estas gemas son para mejorar dichas armas. Si os habéis fijado, había rombos de cada uno de los colores según los elementos que tenía equipado cada arma. Así que eso. Y objetos, que se pueden usar en las peleas, que como no tenía, evidentemente no he podido utilizar, y tienen tres niveles. Básicamente me han dado recuperar vida de nivel 2, ataque de fuego, ataque de rayo, nivel 1, ataque, que esto es nuevo, que no sé, creo que es elemento tierra, pero básicamente creo que rompe la defensa, de nivel 2, o estuneaba, una de dos, no me acuerdo.
amuleto de experiencia, cuando te equipes este objeto, ganarás más experiencia durante un cierto periodo de tiempo. Ganar más experiencia quiere decir que los enemigos soltarán un objeto que es como un papiro que te da experiencia, un poquito de experiencia cada vez. Y ya está. Y como no tengo ningún objeto repetido, no he ganado dinero, pero bueno, si hay conversación, la voy a dejar. Nada. Venga, verlo. あの男は初めから天下に飛翔すべくこの機会を狙っていたのだ。いやあ、終わってみれば完全勝利。一時はどうなるかと思うとりましたが、さすが信長様。お兄様、どうなさったのです？遠い目をなさって。待っておるのよ。来るのをな。来るって何が？ この度の戦、年家の手柄も小さからず。何とぞ、この子に変えて貴様のお許しを。年家の手柄だけで足りずば、さらに我が子を加え、何とぞ。わしの手柄も、どうか年家よ、頼ます、頼ます信長様。俺の手柄も足してもらおうか。 おじごは前だけの大事な一門なんでな。<笑>よかろう、利家。うぬの貴様、許そう。ありがたき幸せ。これより粉骨再審、信長様への忠義に尽くします。いやー、よかったろう、利家。ありがとよ、秀吉。 持つべきものは友達だぜ。刑事もありがとよ。迷惑かけた分、これからは前だけのために頑張っからよ。おいおい、おじごからにもね。それにちゃんと礼を言うべき相手が違ってるぜ。おじき、いつも迷惑ばっかかけてすまねえ。こんな俺をずっと見捨てねえでいてくれて。<笑> 今に始まったことか。お主のためならいつでも腹切る覚悟はできておるわ。じゃからもう柴田殿に腹切らせるような真似はすんなよ、利家。おじき、秀吉、刑事、本当にありがとよ。俺は幸せもんだ。 Vale, ya está. Sí, efectivamente, Keiji es el sobrino de Toshiie y es 3 veces más grande que él. Y pareciera que Toshiie es más joven que Keiji. Es el diseño de Koi de algunos personajes para pa vosotros ahí, resumido más o menos en una escena nada más. Quería decir a lo mejor lo de los objetos. Si consigues algún objeto repetido, como que lo vendes automáticamente y te dan dinero. Así que eso es bueno. A ver, voy a cortar por hoy. Voy a grabar nada más que una partida hoy, de hecho, pero es que quería la primera partida a lo mejor que estuviera lo más rápido posible. Pero cuando tenga algo de tiempo, como a lo mejor no se van a subir muy seguidos estos vídeos, intentaré que sí, pero como voy a tener que subtitular las escenas y todo eso, me va a costar un poco más editarlo que en otros vídeos que se puedan subir más rápido. Así que un poco de paciencia y eso. Por ahora el juego me pinta bastante guay. En mi opinión no supera al Samurai Warriors 1, que puede ser que es mi favorito de toda la saga Warriors, pero está bastante bien, me da buenas vibraciones. Y la historia tengo que profundizar un poco más, tengo que jugar un poco yo más adelantado, pero tiene buena pinta, parece que se lo han tomado un poco en serio esta vez. Samurai Warriors 3 no fue su punto fuerte en mi opinión. Pero bueno,
Nada más. El próximo día, el ascenso de Nobunaga. ¿Qué partida es? Qué raro, suelen poner el nombre de la batalla. Estoy seguro que en japonés tenía el nombre de la batalla. No sé si le habrán cambiado el nombre a alguna partida. Pero el ascenso de Nobunaga, creo que tenía otro nombre. No estoy seguro. El próximo día la siguiente partida, y eso cuando esté subido, que probablemente sea pronto, pero seguramente no. Así que nos vemos entonces. Adiós. Una cosa más, acordaos de decirme, a lo mejor en los comentarios, si modo crónica, live stream, no live stream, subiré a lo mejor un primer vídeo del modo creación de personaje y luego lo decidimos ahí o algo. Ya veremos. Eso, ahora sí que me despido de verdad. No como antes que era de mentira. Adiós.